aplausos, Miguel. Miguel, antes de... Uno de mis negros favoritos. Sí, van cuatro personas que me escriben por día en lo mismo. Yo creo que tú estás regando una campaña a tu favor. ¿Por qué? Dije que este programa se llama El 3 para 3 de la mañana. ¿Cómo el 3 para 3? Para mí que esas son cosas tuyas. Sí, va a variar gente. ¡Ey, ey! Están pegados ustedes en el 3 para 3 de la mañana. Ahorita tú vas a decir quién es de quién aquí. No, nadie. Aquí nadie de nada. Pero Fulano, sabes que yo soy tu debilidad. Ah, no, eso sí, eso sí. Pero tú eres de él. Es la que te cogía. No me estoy anunciando, Larimar, que no te hemos dado permiso. Adelante, Miguel. Bonjour tout le monde. Buenos días a todos. Buenos días, Larry. Yo creo como que el problema no era con Ivonne. Era como quien está a mi izquierda realmente. Quien está a mi diestra. Qué fino se escuchó eso. Ivonne, un beso, mi amor. ¿Qué tal? Hola, Isaura. Hola, cariño. ¿Qué tal? Dios mío, está difícil ahora elegir, ¿eh? Ah, ¿viste? ¿Eh? Buenos días, muchachos. Tú puedes elegir cualquiera, el resultado va a ser bien. Ella te lee a ti. Ahí ves, es correcto. Tú ves el problema que tú decidiste. Porque hace siempre un señor me aconsejó, Manolo, no busque una mujer que tú quieras, busque una mujer que esté enamorada de ti. Sí. Problema resuelto. Sí, sí. Y en tu caso debería dar porque de querer, tú la quieres a todos. No es la que esté enamorada de ti. No es que tú te aficiala. Bien, chicos, hoy vamos a hablar acerca. Yo estuve en Haití en estos días por el tema de que sí está un poco complicada la situación allá con el tema sociopolítico. Sí. Con Jumanel y eso. Y yo fui unos días allá a ver cómo está el panorama con los jóvenes y eso. Y yo me di cuenta cómo están pasando las cosas con los haitianos millennials. ¿Cómo? Sí, realmente. Aunque no lo crean, los millennials. Sí. Los haitianos millennials son muy parecidos a los de aquí, con algunas diferencias, pero son muy parecidos. Okay. Que son revolucionarios, toda esa vaina, es lo mismo más o menos. Okay. Pero le voy a explicar las protestas que están actualmente en Haití con los millennials. Por ejemplo, ahora mismo están haciendo, porque paralelo a estas manifestaciones que hay por la salida del presidente, hay otras manifestaciones que no salen a la luz pública, que están como por debajo. Subyacentes. Exactamente. Wow. Por ejemplo, ahora mismo hay un grupo de manifestantes que está protestando porque los vacas y los galipotes están en peligro de extinción. ¡No! Ay, Dios. Pero yo pensé que se había extinguido. Y hay que protegerlos. La problemática nacional. Hay un grupo radical que dice, ¡no más vacas! No, más bueno, yo, pero de verdad pensé que estaba distinto porque yo como que no escucho a nadie viendo. No, lo que están, claro. Están haciendo trabajitos. Claro, lo que están los vacas. Sí, ah, porque se ven. No, el toque de queda, claro. Porque el vaca se convoca a las 12 de la noche. Exacto. Y la gente le dice, vaca, no podemos. Ahora estás haciendo una versión. Pues yo no tengo permiso, vaca, tú tienes permiso. Una versión de día estaba haciendo que mucho más caro. Porque la otra es la genérica en la noche. Los millennials de este lado están peleando por el manatí que se le montan arriba en el video y allá por los vacas que no están apareciendo. Exactamente. Okay. Otra marcha que se está haciendo ahora mismo es porque los espíritus lo están invocando a cualquier hora. ¿Cómo? Se invoco y suben los espíritus y dicen, ellos están diciendo no, hay que ponerle un horario a los espíritus. 8 horas laborables. Entonces, sí. Un espíritu a las 12 de la noche. Tiene que pagar la hora extra. Entonces, hay una explotación espiritual. Tiene que ser servicio privado. Claro. Hay manifestación ahora mismo por eso. Sí. Otras manifestaciones que se están haciendo ahora mismo son unos especistas. El especismo es una especie de racismo, pero de animales. Sí. Me tomó mucho aprenderme esa palabra. Especista, sí. Suenas a que son espesos. No, especista, alguien que antes levantaba pesas. Especista con un especista. Los especistas están diciendo que hay que quitarle la culebra a Santa Marta, que ya tiene amarrada, porque eso es explotación animal. Ay, Dios mío. Y que hay que dejar de decir que los gatos negros son de mala suerte. ¿Por qué los gatos negros son de mala suerte? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho los gatos negros? Ay, si uno le sale corriendo. En toda la película de misterio, un gato negro. Sí. Eso es especismo. Ellos están diciendo también, hay un grupo de millennials allá en Haití que están abogando por brujería ecológica. ¿Cómo así? La brujería ecológica comienza por tú tener varias tabletas y poner los cuadros de los santos y ya no imprimirlo y no usar el cristal. Okay. Y
en vez de vela, utilizar luces LED. Y por su llamar al espíritu. Algo más ecológico. Y en vez de cigarro, un vape. Yo imagino que tú dices, espíritu de fulano, yo te invoco. Y te dice, mándame la invitación primero. Tú no me mandabas. Estoy dando falo. Venía el cante, di falo. Tú dices que me estoy invocando. Talento, se está contando. En espera. Porque tú le mandas la invitación, pero no la aceptas. Exacto. Acéptame. Como que el Zoom dice que estoy esperando. Ustedes saben que, bueno, ustedes tal vez no lo saben. ¿Ay? Que hay un espíritu, una entidad que pertenece a las 21 divisiones africanas. Dios mío. Qué profundo me siento yo, ¿eh? El varón del cementerio. Ay, han escuchado el varón del cementerio. El varón del cementerio es el primer muerto que sepultan en ese cementerio. Aquel que sabe de brujería, Manolo. Sí. No, se le montaba un tío mío. Ese espíritu. Por casa viene un muchacho, se le montaba. Sí. Está preñando veces. Y la mamá decía, apéalo. Yo tengo una tía. No, es que él se me monta. Apéalo. Apéalo y vete a fregar. Isa nunca la había montado. Se batía por casa, despojaba espíritu. Pero cada vez caía con el espíritu, él tenía un metro y decía, váyanse esto y déjenme con ella. 11 muchachos tiene. Ay, no. Lo sacó los un hermano mío dejó de montarse en Anaís a pie. No. ¿Por qué? Uy, se le pegaban los ojos. Sí, porque Anaís a pie la vagabunda. Anaís a bailaba y los tigres la agarraban. Soy yo. Me está sacando a Anaís. Cuando armado. Pero ven acá. ¿Y qué es lo que quiere destruir a Anaís? Me vas a atracar. Anaís no conoce nada. Ustedes saben que el varón del cementerio. Ajá. Es el espíritu que tiene la potestad de permitirle a los muertos salir o entrar. Sí. Okay. Él es quien le permite. Entonces hay un grupo ahora de manifestaciones que se crearon en torno a que los espíritus tienen derecho de entrar y salir cuando ellos quieran del cementerio. Viva el Rodrigo. Que porque el pan del cementerio esa tiene esa autoridad. ¿Quién se la dio? ¿Cuándo se habló eso? Ya regalo los espíritus. ¿Cómo que hacía el cementerio? Pautomata no él le dice, ¡ey, espíritu! Pautomata. Es que Pautomata es el varón del cementerio. Es una película. Hay otro grupo de haitianos millennials que han migrado para la República Dominicana también. Y no conocen así algunas cosas de acá. Uh-huh. Que sus padres, sus abuelos, que son tradiciones aquí, okay. Ya, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ellos están pidiendo que pongan blogs más ecológicos ahora. Y más ligeros porque pesan demasiado. Claro. Entonces, esa explotación. Exactamente. Y ahora hay una manifestación que se está realizando en contra de la señora que vende frito con salami con espagueti en las obras de construcción. ¿Qué? Porque ella no tiene opciones vegan. Claro. No tiene keto ahí nada más. Claro. Que eso tiene mucha grasa y mucho gluten. Pero está confirmado que los haitianos nacen vegan. Ay, y fit, nacen fit. No se ha visto un haitiano en sobrepeso todavía. No hay, no. ¿Lo ha visto? No hay. Todos los haitianos nacen vegan. Y no hacen ejercicio. Yo lo que. No. Hacen block fit. Sube sin cuenta, a una quinta. Sin ascensor. Pero que hay otro problema. Tú tienes un dominicano que te sube 1000 blogs y al otro día él no puede caminar, pues la barriga le llega hasta aquí. Entonces, ¿cómo es que son ellos nada más en esa raza trabajando en la misma construcción que los chamarritos? Una cerveza por los puestos, el dominicano. También. Okay. Es verdad. Ahora yo vienen con cuadrito incluido. Yo lo que no sé, ¿quién aguanta un día de construcción con dos lechugas y un tomate? No, nadie. ¿Y nadie? ¿Cómo? Dos por última, pero tan fuerte. Yo no, la última, yo quiero que me den permiso de decirla. Wow. Ivonne, tú estás el responsable. No, pues Dios mío, no. Bueno, está bien, dale, no te apures. La última. Dale. Le doy, Manolo. Bueno, dale. Tranquilo, que Manolo es el varón del cementerio del mañanero. Voy a decir mi red entonces. El gato no está aquí, dale. Sí, bueno. Manolo es el varón del cementerio de aquí, tranquilo. Es verdad, aprovecha hoy. Ya. Dale, que el gato. Ya por último. Ya por último, tú sabes que los millennials tienen mucha una dieta así mismo, como lo keto, lo vegan y todo eso. Ah. Es vegan que se dice, ¿verdad? Sí, vegan. Ah, vegan. Aquí los jóvenes les gusta comer mucho sushi, ¿no? Sushi. Ya nos encanta el mushi.
Ay, no, ya, Dios. Ya sabía. Aquí se lo va a ver. Que se debe ser fuerte. El fuerte debe ser ese. Nosotros redes sociales, no, picoteo. Arroba Monólogos Miguel en Instagram. Y de ilegal con Miguel si quieres venir conmigo para Colombia. Las fechas que tenemos disponibles son para Bogotá del 23 al 26 de abril y del 14 al 17 de mayo. Así que ya sabes, de ilegal con Miguel o Monólogos Miguel. Tenemos show el próximo 26 de marzo en el Comedy Club, en su nueva casa, Acrópolis Center.